Tout de même, n'exagère pas, cela existe le beau climat. Voici le soleil, source de vie et fournisseur de joie, dispensateur prodigieux d'énergie et d'activité. Et quelle douceur que celle du palais enchanteur où bondit le jet cristallin de la source et le chant de milliers d'oiseaux. Belles et fraîches maisons de l'homme de la lumière. Pays de rêve sans cauchemar. Pays de rêve sans cauchemar. Pourquoi alors les doux figuiers deviennent-ils de barbarie? Al casarse con mi padre también se enamoró de su país, España. Iban a menudo y hacían películas. Yo tenía 5, 7, 10 años y por más que las veía una y otra vez, no conseguía entender nada. Prefería escuchar lo que me contaba mi abuela, su primer amor demasiado rico para ella, su juventud en esa región tan pobre del sur de España, una región que nunca hubiera querido dejar. Porque desde que se casó en 1920, tuvo que irse a Barcelona para buscar trabajo. Su primer hijo, Juan, murió con pocos meses. Y mejor así, decía ella, porque de lo contrario habría tenido que ir a la guerra. Y si en su vida padeció lo suyo, un hijo en la guerra, eso nunca lo hubiera podido aguantar. Después vinieron 5 hijos, Catalina, Antonio, mi madre Isabel, Manuel y Paquito. Mi abuela era cocinera de día y costurera de noche, o viceversa. Mi abuelo, Juan, trabajaba en los tranvías de Barcelona. Pero la gente no estaba conforme con el gobierno republicano elegido. Entonces, los anarquistas hicieron huelgas en las que mi abuelo estuvo muy involucrado. Mientras había una revolución en Barcelona, un general bajito, nervioso, feo, estúpido y criminal, como decía mi abuela, se levantó con parte del ejército y declaró la guerra al gobierno. Era el general Franco. Ayudado por los nazis y los fascistas italianos, ganó la guerra. Entonces, como mi abuelo era anarquista, toda la familia tuvo que exiliarse a Francia en enero de 1939. Pero no fueron los únicos, eran 500.000. Una vez allí, los franceses los recluyeron en playas y campos, donde construyeron cabañas de madera y piedra. Pero de aquello, mi abuela nunca habló. Ay, si mi abuela, mi madre, mis tíos hubieran sabido que 70 años más tarde, los 150 kilómetros que habían recorrido andando, bajo la nieve, bajo la lluvia, para llegar hasta aquí ese 26 de enero de 1939, si hubieran sabido que esta travesía entre Barcelona y Argelès hoy está conmemorada. Nosotros, sus hijos, no conocíamos gran cosa de aquella historia, pero habíamos heredado de su filosofía, seguir avanzando, pasar página, olvidar. Solo nos quedábamos con que ellos, nuestros padres entonces niños o jóvenes, en el campo de concentración de la playa de Argelès, no iban a la escuela. Se pasaban el día jugando en la arena o bañándose con muchos amigos y que cantaban, eso sí, cantaban mucho. Hacían canciones con cualquier motivo que ocurriese allí y por la noche se las oían en las cabañas.
Nosotros, como no nos gustaba el cole pero sí la playa, solo nos quedábamos con eso. En los años 60, las palabras campo y barraca que oíamos en esos poemas o canciones que se cantaban a coro en las fiestas familiares ya estaban asociadas a los campos nazis. No podía ser lo que había conocido nuestra familia, ya que todos estaban vivos. Entonces mi madre nos decía: «¿Cuánto han sufrido los judíos? ¿Por qué los franceses no les dejaron con nosotros?». Estaba claro, los españoles tuvieron más suerte. Sin embargo, mi abuela lloraba a menudo sin motivo. Por lo menos eso es lo que pensábamos y la apartaban de nosotros. Esta familia venida de España se aislaba en la cocina con ella y oíamos una lengua que no conocíamos. Luego, llantos, risas y cantos que nos hacían pensar a nosotros los niños que todo eso no sería tan grave. Y si preocupados nos atrevíamos a hacer alguna pregunta, nos contestaban: «Eso no es cosa de niños, no es para vosotros». Lo único que amenazó ese frágil secreto fue la película Morir en Madrid. Se percibía cierta alegría al ver que por fin salían en la pantalla y que se hablaba de los vencidos. Su juventud traumatizada se convertía entonces en un relato distante. Ante la escena de este hombre calentando los pies de su hijo, mi madre rompió a llorar, unas lágrimas que la invadieron por completo y la devolvieron a su infancia. Fue la primera vez que vi llorar a mi madre. ¿Acaso conocía a este hombre, a este niño? Ella, con una voz de niña que no reconocíamos, murmuró temblorosa: «Mamá hacía lo mismo con Paquito». Sesenta años después, encontré en los archivos de los Pirineos Orientales las hojas de datos del campo de Gibsalt y ese certificado de buena conducta procedente del campo de Argelès que permitía pasar al siguiente campo con su visto bueno. Pero del campo de Argelès teníamos esta imagen. Detrás de la familia con los pies en la arena, vemos los listones de madera de una cabaña. A los niños les gusta tener fotos de la juventud de sus padres. Nosotros solo teníamos una. Esta foto oscura y triste me resultaba curiosa. Todos parecían haber olvidado sonreír. Un día le pregunté a mi madre cómo habían conseguido el dinero para pagar el fotógrafo. Me contó que unos franceses venían a hacer fotos del campo. Un día, uno de ellos se enamoró de Catalina, la hermana mayor, y le preguntó si podía sacarle una foto. Ella dijo: «Está bien, aquí mismo, mañana». Mi tía le contó su encuentro a mi abuela, y en este mismo lugar y a la misma hora se presentó toda la familia. Supongo que no era lo que esperaba el fotógrafo, pero siguió el juego, y unos días más tarde les entregó la foto. De niños, la ausencia del padre, nuestro abuelo, nos parecía como una evidencia, como si jamás hubiera existido, ni en aquella época ni mucho tiempo después. Hay libros que parecen haber tenido un gran valor para alguien, con un forro de papel que les protege del tiempo que pasa, del tacto e incluso de la mirada. Creo que este libro estuvo siempre en mi biblioteca, pero yo nunca reparé en él.
Me acostumbré a verlo y nunca despertó en mí ninguna curiosidad. Saber por qué la tengo ahora sigue siendo un enigma. ¿Y por qué lo abrí un día? Un misterio. Este libro de 1950 reúne testimonios de refugiados españoles recogidos por Federica Montseny, ministra anarquista del gobierno español, exiliada en Francia en 1939. Cada testimonio consta de 4 páginas. Habla Jaime Mas Tomé, habla Antonio Herrero, habla Juan Montoliu. Todos comienzan describiendo los primeros días que pasaron en Francia, en los campos de Argelès, Bacarès, Noé, Hache, Delfa. Todos relatan con gran emoción su sufrimiento, el de sus padres, de sus hijos. Y de repente doy con un. Habla Juan Plazas. Plazas hay muchos, Juanes a montones, y Juan Plazas también hay muchos, pero entre ellos, mi abuelo. Enseguida, el hombre menciona a sus 5 hijos y su compromiso con la CNT. Por increíble que parezca, era él. Iba a saber lo que había sucedido y tal vez encontrar el motivo de su ausencia en aquella foto. Entramos el día 7 de febrero en Francia. Inmediatamente éramos controlados, subdividiéndonos por grupos de 200 hombres. Nos dieron comida para 2 días y nos encuadraron los senegaleses, fusil en mano. No éramos más que un pobre rebaño de parias, sin ningún derecho, sin patria. Y todo por el crimen de haber soñado con un mundo mejor y de haber luchado por realizarlo. Éramos los revolucionarios, los rojos vencidos. Francia, que hubiera podido incorporarnos a su vida y aprovechar nuestras fuerzas jóvenes, no había hecho otra cosa que sembrar en nosotros el cansancio, el odio y el desaliento. Salí del campo de Saint-Cyprien y de Cefons con un contrato con un rico propietario. Él fue duro y brutal. Me hacía trabajar 16 horas diarias matándome de hambre. Aguanté hasta el 13 de diciembre de 1942, cuando, desesperado, me negué a trabajar si no me daba más comida. Él, con el desprecio proverbial en los franceses cuando se trata de extranjeros, exclamó desdeñosamente: «Eres un cabrón, guarro, como todos los españoles». Le tiré una jarra de leche por la cabeza, empapándolo hasta los pies. Empezó a dar voces y salió toda la familia persiguiéndome con palos. Yo cogí una horca de hierro y él y su hermano, asustados, avisaron por teléfono a la gendarmería. Me detuvieron, devolviéndome al campo del castillo Catus. Allí pasé la Nochebuena, la cuarta Nochebuena en Francia, cada una más amarga que la otra. Como mi pensamiento volaba hacia los míos y hacia el pasado, a los días en que éramos considerados hombres y teníamos por lo menos el derecho de revolvernos contra las injusticias. Después de estar en el castillo Catus, a mi abuelo lo incorporaron en un grupo disciplinario de leñadores. De allí, trabajó para otro patrón, a pesar de que un informe lo clasificaba como terrorista peligroso. Todo le fue mejor hasta que la Gestapo quiso enviarle a un campo de trabajo alemán. Fue su patrón quien le ayudó a escapar y a unirse a la resistencia en septiembre de 1944. Mi abuelo sigue siendo un enigma para mí. Dicen que se suicidó a los 85 años tirándose por la ventana. Esparcieron sus cenizas en el Jardín de los Recuerdos de un cementerio en el sur de Francia. Después de la guerra, se había reencontrado con su familia. Quería volver a España con ellos, luchar de nuevo, matar a Franco. Para mi abuela, 8 años de guerra eran más que suficientes y lo echó de casa manu militari. Solo mi tío Manuel siguió viéndole. Me contó que en su funeral solo estaban él y un viejo comunista español que había sido el chivo expiatorio de mi abuelo en el hogar de ancianos. Lejos de celebrar la victoria de sobrevivir al viejo comunista, dijo que había perdido la última persona con quien podía compartir su historia. Thank you.
Después de los campos de Argelès, Rivesaltes y Bram, la familia se volvió a encontrar en el campo de Rurs. Mi tío Manuel escribió en sus memorias: mi primera impresión de Rurs me hizo volver 3 años atrás. La misma atmósfera inquietante que la del primer campo, Argelès. Cuando mi madre se enteró de que habían plantado un bosque en el campo de Rurs, se rió de buena gana diciendo: seguro que toda la mierda que dejaron ha sido un buen fertilizante para estos árboles. Serán bien robustos. Y efectivamente, lo son. La familia se quedó un año en ese campo y mi tío Manuel, que entonces tenía 12 años, recuerda: el día antes de salir, lo que quedaba de mi pandilla se reunió para una despedida. Solo éramos 6. El cabeza del grupo se dirigió a mí y me dijo: Manuel, júrame que matarás a tantos franceses como puedas. Lo juro. Si la cimada no hubiera existido, estaríamos muertos. La cimada, repetía mi abuela. Este nombre siempre se repetía cuando nuestros padres recordaban con medias palabras aquellos años. Cuando éramos niños, estábamos convencidos de que un español llamado La Cimada y Madeleine Bagot, sin duda su esposa, eran los héroes que habían salvado a la familia. Tardé casi 40 años en darme cuenta de que la cimada y la cimad eran lo mismo. Y esto pasó cuando tuve que ir a sus oficinas por un asunto de trabajo. Mientras nuestro grupito estaba debatiendo un tema, mis ojos no lograban apartarse de uno de sus carteles, como si hubiera un error. Al darme cuenta de mi confusión, no pude dejar de decir en alto: entonces la cimada eres tú. En cuanto a Madeleine Bagot, cofundadora de la CIMAD, el Comité de Federación para los Expulsados cuando empezó la guerra, se quedaba sin el marido que tanto tiempo le había asignado. Querida Madeleine, en respuesta a su carta del 30, aquí tiene la información solicitada. Las gestiones para la familia Antonio Plazas van a empezar. La familia se compone de la madre, una hija de 18 años, una hija de 13 años, 2 hijos de 12 y 9 años. De momento, ningún otro español para Coteau-Fleury. Con mis mejores deseos, Françoise. Campo de Rurs, 16 de marzo de 1943. Nota. La denominada Plazas, nacida Sánchez Carmen y sus 4 hijos, Isabel, Catherine, Manuel, Francisco, serán conducidos bajo escolta al centro de acogida de Chambon-sur-Lignon, estación La Voulte, Ródano. El 17 de marzo de 1943 a las 6 de la tarde, la familia abandonó el campo de Rurs y cogió el tren de las 7:45 de Logan para llegar a Chambon-sur-Lignon en los Cévennes, donde la CIMAD, que ya acogía a muchos judíos y a otros indeseables en su centro de acogida llamado Coteau-Fleury, se hizo cargo de ellos. Después de 3 años de guerra civil y 4 en los campos que la privaron de todo, un buen día la familia se encontró sentada alrededor de una mesa donde les esperaban bocadillos y bebidas calientes. Mi abuela obligó a los jóvenes a no tocar nada hasta que no llegara la responsable de la CIMAD. Mi madre y Manuel, que se habían acostumbrado a robar todo lo que se podían comer, no le hicieron caso y se echaron sobre la comida. Luego la directora de Coteau-Fleury les explicó el reglamento y la participación de los residentes en la vida comunitaria. Y por supuesto no dijo ni mu de la mesa saqueada. Fue este paraje paradisíaco de los Cévennes el que nos transmitieron nuestros padres. España era otra vida.
Para nosotros, Chambon-sur-Lignon seguirá siendo el lugar donde la familia echó sus raíces. Allí estaban en casa. Y nosotros, los niños, a menudo nos encontrábamos allí, reunidos durante las vacaciones en torno a nuestra abuela, con una auténtica sensación de libertad. En los años que siguieron a la guerra, todos permanecieron en Chambon algún tiempo antes de dispersarse por diferentes regiones. Antonio llegó a ser profesor de español en el Instituto de Sevenol antes de instalarse en el sur. Manuel obtuvo una beca de la CIMAT para estudiar y abrió una consulta de dentista en París. Paquito, después de taxista, se hizo mecánico en Falange. Mi tía Catalina se instaló en la Costa Azul como asistenta. Y mi abuela, viéndose demasiado aislada en Chambon, decidió reunirse con ella. Mi madre, después de haber trabajado en hoteles, fue criada en casa de un médico de Marsella. Un día, mi padre, que era electricista, fue allí por una avería, se conocieron y se enamoraron. Estas imágenes son las de los primeros años del cineasta amateur. En 1961, mis padres fueron los primeros de la familia en volver a España. Aunque mi madre estaba protegida por su pasaporte francés, nunca supe cómo se planteaba este viaje. Yo tenía 3 años, mi hermano 7, y nos quedamos un mes con mis abuelos paternos en Marsella esperándoles. En aquella época no había teléfono, pero me acuerdo de mi abuela oyendo constantemente la radio, preocupada por 2 cosas. Los accidentes de tráfico y el hecho de que su hijo hiciera turismo en España con la hija de un anarquista condenado a muerte. En Barcelona, mi madre fue a la casa donde habían vivido y visitó por sorpresa a unos primos de los que no sabía nada desde hacía más de 20 años. Pero entre los que parecían conformarse con el régimen de Franco y los que eran demasiado temerosos para enfrentarse con la crítica, las palabras fallaron. Este encuentro en medio tono e incómodo con la familia que había huido del franquismo nunca se repitió. Nuestros padres, considerando que este país no era ni hostil ni peligroso, decidieron que ese verano de 1963 les acompañaríamos. Acababa yo de cumplir 5 años. Las interminables horas de espera antes de cruzar la frontera fomentaron una tensión extraordinaria en la cabina recalentada. Una amenaza intangible planeaba sobre mi madre, y yo sentía que nadie, ni ella, ni mi padre, ni mi hermano sentado a mi lado, tenía el control de la situación. Esta frontera blindada de aduaneros y guardias civiles armados se parecía a una película de terror, una trampa. Pasaremos, no pasaremos, y pasábamos, siempre pasábamos.
y todo se hacía oscuro en este país entonces clasificado como subdesarrollado. El miedo y la miseria se dejaban percibir en cada resquicio. No puedo decir a qué parte del país nos llevó el R8 de mi padre. Solo se imprimían en mi mente imágenes de sacerdotes con sotana, guardias civiles y soldados, heridos de guerra que exhibían sus miembros amputados para vender billetes de lotería enganchados en sus camisas, enjambres de niños harapientos que se abalanzaban sobre nosotros con la mano tendida por unas pesetas, y también lo difícil que nos resultaba encontrar agua potable. Para agradarnos, los camareros muy amables nos servían a mi hermano y a mí una asquerosa gaseosa de sabor naranja. Era como el golpe de gracia. Y estaba el sereno, al que llamábamos de noche con palmaditas para que abriera las puertas de los edificios. Me recordaba las ilustraciones de mis libros de texto en los que en la Edad Media unos guardias caminaban de noche por las calles de París gritando: «Duerma bien, buena gente, que es medianoche y todo está en calma». Mi padre pasó del formato 9.5 a 16 milímetros y abandonó las películas de familia. Ahora iba a plasmar su pasión por España. Realizó 3 películas de las que hizo el montaje y el sonido. Las proyectaba con motivo de celebraciones familiares y de amigos. Instaló una cabina de proyección en un rincón de una habitación. De vez en cuando, mi hermano todavía le da un toque y la despierta. Maison blanche et volet mauve, exubérance des fleurs et des couleurs, de la lumière. La lumière crue qui blesse les yeux et rend rouges les ombres. Soleil, seigneur doré sur ciel d'azur et de gueule. Ciel bleu de mon Espagne, sourire infini de tes paysages. Gaie jeunesse insouciante, aux éclatantes dents blanches. Comment dit-on en espagnol épinal? Para la realización de esta película, mi padre le propuso a mi tío Antonio escribir el texto. Para eso le dio algunas orientaciones. Hay imágenes de niños solos en la lluvia, pueblos y paisajes bañados de sol, el tráfico portuario de Valencia y sus estibadores musculosos, carritos y coches bonitos que comparten las mismas calles de las grandes ciudades, plazas sin corridas de toros, el Alcázar de Toledo y su famosa batalla. Y mi tío escribió un texto en forma de poema sobre el que mi padre construyó su montaje. Si les poètes
ont chanté le trot du cheval sur les épis gonflés de pain, s'ils ont célébré le claquement du fouet et l'odeur d'encens soulevée par la trille aux lames brillantes, et s'ils ont loué le crépitement du grain sous le sabot du cheval et le chant du paysan fusant au crépuscule, c'est certainement parce qu'il existe une poésie de la sueur. Recorríamos España en busca de imágenes para que la voz de mi tío pudiera expresar toda su amargura y su ironía a través de una escritura poética que hacía aún más compleja la lectura de ese país. Fuimos donde nadie iba, a la tierra sin pan, a la ciudad natal de mis abuelos de la que huyeron por ser miserable. Pasábamos por territorios donde las huellas de la guerra civil se resistían a desaparecer, huellas que no parecían molestar a nadie. No entendía la fascinación de mi padre por este país. Me parecía investido de una misión, su cámara Volespaillard siempre al alcance de su mano, en caso de que hubiera algo que filmar que le permitiera contar su propia España. Pero estábamos de vacaciones y seguíamos nuestra ruta. Un día, tal vez, lo entenderíamos todo. Allons, retourne parmi les vivants. Le jour succède à la nuit et les rires aux pleurs. Il faut bien vivre, et vivre, c'est agir. Et c'est manger aussi, quoi que l'on dise. Mi abuela, mis tíos y mi tía, que no podían regresar a España por posibles condenas, miraban las imágenes del país prohibido. Nunca supe lo que buscaban o encontraban en ellas. Quizás las críticas al cineasta prevalecían sobre la idea que se hacían ahora de España. Quizás era una manera de ocultar su emoción. Discuter, acheter, vendre, gagner du temps pour mieux le perdre, discuter encore et faire n'importe quoi, pourvu que cela éloigne la misère et mette en fuite le souci. Recuerdo que yo no decía a nadie que pasaba mis vacaciones en España porque no era la España que visitaban entonces mis amigos del cole. Una España de playas, de fiestas, una España de libertad, de donde volvían morenos y entusiastas. Fuir, se mouvoir. Aller et venir en augmentant le rythme de la cité. Le rythme et le bruit qui affolent et déroutent les sens, accentuant ainsi le désir instinctif de l'oubli des misères. Ne plus voir la différence entre le luxueux taxi. Le luxueux taxi et le branlant tramway. Oubli de la pauvreté face à la richesse. Image de mon Espagne. En realidad, incluso si la tensión de los primeros viajes persistía y hacía que los siguientes también fueran tensos, todo iba muy bien. No hubo ni accidentes ni detención, podíamos seguir. Y así seguimos, hasta aquel verano del 68. Mientras Francia volvía a la normalidad después de los acontecimientos de mayo, volvíamos para el rodaje del tercer opus que hacía mi padre sobre España, La Cruz y la Bandera. Filmada en color y cinemascope, dimos un paso más porque la película abordaba directamente el tema del ejército y de la iglesia, los dos brazos del poder vigente. Rodar esta película en este estado totalitario
nos prometía un verano memorable. Cuando yo era niña, el Valle de los Caídos, con su cruz de 150 metros, la más alta del mundo, y su cripta subterránea de 262 metros, no albergaba aún los restos de Franco, pero él la había mandado construir para este fin. Mi madre me explicó, pero en realidad no se creía ni una sola palabra de aquello, que esta construcción enorme y monstruosa se realizó para simbolizar la reconciliación de las dos Españas, y como prueba, decían, la misma cantidad de soldados muertos de ambos lados, republicanos y franquistas enterrados en su territorio. Cuando mi padre filmó esta basílica sepulcral, solo estaba la tumba de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el partido fascista. Ahora, Franco también está, cerquita del altar. Cuarenta años después de su muerte, me imaginaba que una exposición relataría los 20 años de la construcción de la basílica por 20.000 presos políticos. Le pregunté a la taquillera si había una exposición. No, ninguna. Entonces, quizás una placa conmemorativa en el campo de concentración donde vivieron los trabajadores. La mujer, enfadadísima, me respondió que nunca hubo ningún campo de concentración en España, que no debíamos utilizar esa palabra, que los campos de concentración eran para matar y que en España solo hubo campos de trabajo. Para convencerme mejor, llamó a un guardia de seguridad que me volvió a explicar ese matiz léxico. El día que llegamos a Santiago de Compostela, la ciudad se preparaba para vivir una gran fiesta. No sé si mi padre sabía que allí iba a encontrar la manera de concluir su película, porque los tres motivos que intentaba reunir en ella estaban mezclados: la religión, el ejército y el poder. No puedo olvidar que es un verbo ante los españoles.
Hoy me doy cuenta de que mi madre estaba aterrorizada al vernos allí. Aún siento su mano estrechando la mía para no perderme, sus ojos al acecho siguiendo los movimientos de mi padre y sobre todo los de mi hermano responsable del sonido con su pequeña grabadora al hombro. Mientras mi padre y mi hermano habían pasado las barreras que retenían a la multitud para filmar mejor las fiestas, yo estaba amparada detrás de mi madre. Cuando un guardia civil cogió a mi padre por el brazo para desaparecer con él, me parecía que casi la oía pensar. Mi hermano se unió a nosotros y no sabíamos qué hacer, y esperábamos. Ahora me imagino la angustia de mi madre al ver a mi padre detenido por proselitismo o lo que fuera. Mi padre nos dijo que el guardia civil creía haber dado con un periodista francés extraviado y quería llevarle a filmar a los caciques de la ciudad arrodillándose ante los obispos. La oscuridad de la catedral dificultó el rodaje, pero mi padre lo intentó mientras el guardia civil le alentaba diciéndole «¡Filme, filme! ¡Adelante, filme!». Recuerdo que mi madre soltó mi mano que tenía apretada cuando mi padre volvió a aparecer en el balcón VIP rodeado de fotógrafos y cámaras. Esta película fue presentada en el Festival de Cine Amateur de Cannes, al margen del Gran Festival. El público gritó al escándalo y al genio. Creo que mi madre estaba decepcionada porque no había conseguido la unanimidad del público. Y eso que se llevó la medalla de plata. El 20 de noviembre de 1975, finalmente muere Franco. En la familia primero fue el champán y después la duda. ¿Qué iba a hacer el ejército? Al fin, el alivio. La democracia estaba en buen camino. Vimos a los españoles votar, la ley de amnistía, todo iba tan rápido. España se convirtió en un país sin pasado, sin culpables ni víctimas, que se construía sobre el olvido. ¿El olvido? El día de la muerte de Franco, mi abuela tenía 75 años y no se dio realmente cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella me dijo riendo, pero así lo pensaba, que pequeños trozos de su cadáver se pondrían en latas de conserva y que algún día volvería a surgir. Ni mi abuela ni mi abuelo volvieron nunca a ver su país. Ninguno de mis tíos y tías decidieron volver a vivir allí. La muerte de Franco puso fin a la historia. Aunque mi padre dejó de filmar España,
Mi madre y él seguían yendo todos los veranos, entonces sin siquiera decirnos a qué nueva parte del país habían viajado. Pero aún hoy, cada viaje que hago a España me lleva a recordar a mi padre, cámara Bolespa Jag al hombro, a mi hermano, los brazos estirados hacia adelante para la grabación del sonido, a mi madre siempre preocupada, pero ya tan orgullosa de la próxima película que iba a realizar su esposo. En cuanto a nosotros, los hijos, ¿qué nos queda de este país? Una visión borrosa por el exilio definitivo e injusto de nuestros padres. ¿Qué es lo que nos puede unir con este país en el que nuestros padres nunca encontraron su lugar, pero que sigue siendo suyo? Un país demasiado confuso, que no tiene nada real y donde sería inútil buscar una filiación. Aunque, sobre la ciudad donde todo comenzó hace casi un siglo, sigue girando una avioneta en la que se montaron generaciones de barceloneses, donde nuestros padres, entonces niños, se montaron también, a donde años más tarde nos llevaron a mis primos, a mi hermano y a mí, y a donde también nosotros llevamos a nuestros hijos, y puede ser que algún día ellos también. Quizás esta sea nuestra historia común. Que je me renvoie, et pardon, je suis obligé de me mettre de feu. Il y a des autres. Vas-y, tourne. Voilà. Et voilà, voilà, et voilà, voilà, et voilà, voilà. Non? Ouais.